Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja primera quincena de junio. En este caso te tocó a vos, Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene, ¿sí? Para eso, seguimos utilizando la baraja egipcia, completamos con baraja Rider White, sacamos consejo Osho Zen y vas a tener tu gema de la quincena, ¿ok? Vamos a empezar. Primero y principal, quiero decirte feliz cumpleaños, Géminis. Te deseo de corazón que se cumplan todos tus anhelos. Y bueno, este es tu mes, Géminis, así que a darle mucha importancia a los proyectos que se hagan realidad. Ese es mi mensaje. Bien. Y bueno, que se te cumplan tus anhelos, Géminis. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Okay. Seguimos ahora entonces con Rider White Rosa Cruz Holograma. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba de la pantalla. Si tu luna y ascendente son Géminis, este video es para vos y déjame decirte que es una lectura general, conectada con el mensaje que se adecua a tu vida y que lo demás vuelva al universo Géminis, porque es para otro geminiano o geminiana, ¿sí? ¿Qué siente? Sacamos tu gema. Cornalina roja. Ahora la explico. Y sacamos Oshusen, el último mensajito. Lo anexamos a la lectura, así que lo vemos al final. Sacamos estas de acá, algunas de acá, de acá, por acá y esta de acá. Bien. Tenemos mucha, mucha data, Géminis. Uy, conozco muchos geminianos que cumplen años. Beso grande a mis íntimos e íntimas. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con la gema. Gema de fuego. Así que o estás relacionado o relacionado con alguien de fuego, bueno, o esta es la gema tuya, ¿sí? Acá se ve la posición de elongación o meditación, yoga. Y este sería el chakra a trabajar, a mejorar, ¿sí? Número uno, la primer gema, cornalina roja. Vamos a ver qué mensaje tiene para vos. También déjame decirte que lo puedes usar de amuleto perfectamente. Cornalina roja. Elemento fuego, astrología, el sol, mensaje. Muestra vida, perdón, nuestra vida parece un campo de batalla, pero sabremos reaccionar para ser protagonistas de nuestro destino. Bueno, tema de meditación. Pongámonos en contacto con nuestro lado más pasional. Poderes, infunde lealtad y valor. Bien, cornalina rojo para mi Géminis. Acá están. Muy bien. Vamos a ver los signos involucrados en esta lectura. Fuerte Virgo, estamos viendo Acuario, Leo, Sagitario, Escorpio. Aries. Bueno, esos serían los signos en el caso de que, obviamente, aunque sea geminiano o geminiana, ya va a haber mucha data. Ok, vamos a empezar.
En cuanto a los sentimientos, sale la justicia acompañado del 2 de copas, el paje de bastos invertidos y el 9 de oros. Yo veo que es una persona que tiene sentimientos hacia vos, pero no solo sentir, sino querer dar, demostrar. Y eso causa mucha, mucha frustración, Gemini. Creo que esta persona al no poder expresarse de manera libre, tiene situaciones donde claramente está muy en desconforme y puede estar hasta muy, muy bajón, triste, ¿sí? Creo que es una persona que está constantemente pensando en si se puede, si no se puede, si es correcto, si no es correcto, si la situación da o no da. Y está constantemente pensando en eso, en los pros y los contras, hace que, bueno, la situación quede como en un bucle. El 9 de oros habla mucho sobre una situación que está muy disconforme, ¿sí? No le gusta la situación de la separación o de la enemistad. Y el 2 de copas confirma que todavía sigue teniendo sentimientos hacia vos. Ya saben que las copas en el tarot son las emociones, los sentimientos. Y esta es una carta que habla de reciprocidad, de dos personas que sienten lo mismo. Entonces, el 2 de copas habla de algo que todavía está ahí, el sentimiento de amor, ¿ok? No sé qué habrá pasado Géminis con esta persona, pero claramente aún está involucrada sentimentalmente hacia vos, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Géminis, sale el emperador acompañado del 3 de oros, el 8 de bastos invertidos y el rey de oros invertidos. Creo que tiene un pensamiento muy o en blanco o negro, ¿sí? Y en este momento veo que es una persona que está en un estado muy a modo muy orgulloso, donde claramente no quiere dar el brazo a torcer, está como muy decidido, decidida a mantener distancia, ¿sí? Veo que él claramente es una persona que piensa mucho en simplemente lograr digamos, una conexión que sea, digamos, de amistad, ¿sí? Creo que a esta persona le encantaría ser tu amigo o tu amiga, pero bueno, claramente la situación por ahora no da esa expectativa, ¿sí? Pero bueno, más allá de todo, se la ve muy distante, muy cerrada al pensamiento actual y a la decisión que tomó de manera infringible, ¿sí? En cuanto a lo que son las acciones a futuro, Géminis, me sale el Sol, el 7 de bastos invertido, el Papa y el Ermitaño. A ver. El Sol me habla de una persona que sigue teniendo pensamientos lindos hacia vos, que más allá de toda la situación que hayan vivido, esta persona sigue manteniendo un pensamiento de muchas cosas que realmente le hicieron bien y le dieron coraje para hacer otras cosas más, ¿sí? Pero el salirme del ermitaño es una carta de tomar un camino en solitario, ¿sí? Cuando sale esa carta yo interpreto que esta persona quiere estar solo o sola. Después me sale la carta del 7 de bastos invertida, que es la carta de querer estar solo también. Entonces yo lo que pienso es que, y el Papa también habla de soledad, que esta persona quiere seguir caminando como está caminando ahora, no tiene intenciones de lo que es retomar una pareja, sí le gustaría tener una conexión con vos de amistad y sigue teniendo sentimientos, pero claramente lo que es la pareja en sí no está en sus planes en esta persona, por lo menos para esta quincena no veo que esté pensando o queriendo reafirmar una relación. Sí, creo que para un porcentaje bastante alto de geminianos o geminianas, esta persona es muy probable que aparezca, o quizás vos te animes a saludarlo por el cumpleaños o te saluden a vos por el cumpleaños y haya una conexión que, bueno, habrá que ver en ese momento.
qué energía tenían los dos y si estaban en la misma sintonía y pueden volver a conectar para después algo más profundo y que se alargue, ¿sí? Pero creo que va a haber, para un porcentaje muy grande, yo estoy viendo comunicación, estoy viendo que esta persona, por más orgullosa que sea, va a aflojar en tu cumple, así que si estás esperando esta llamada o este mensaje, para mí es un sí en cuanto a la pregunta si va a comunicarse por tu cumple. Espero que sea así. Vamos a ver, hoyo Zen que salió. Bueno, el loco también me reafirma que la persona se va a animar a comunicarse. La integración habla de que se van a llevar bien, que va a haber una conexión en ese momento. Paciencia, seguí teniendo paciencia. Plenitud habla mucho que te. Que le des prioridad a tu plenitud y de esa manera vas a poder ser plena o pleno a otra persona. Acá sale la carta de la amigabilidad, que es lo que esta persona quiere, amistad. Y la postergación, bueno, es claramente enfocarse en el pasado, en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que tienen ganas de vivir, lo que no se vivió. Así que creo que claramente tanto como para vos como para tu ex hay una postergación de anhelos, de sueños rotos o quizás proyectos que hayan tenido en conjunto, ¿sí? Eso también sería algo a trabajar, claramente. Claramente. Así que bueno, Géminis, déjame en los comentarios si conectaste conmigo, qué te pareció la lectura. Yo creo que tenés que tener paciencia, Géminis, todavía falta un tiempito que pase bajo el puente. Lo digo cada vez que hay que esperar esta frase. Pero bueno, todo se cosechará a su tiempo, ¿sí? Te mando un beso grande. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Expareja. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com. Hasta luego.